Don't try to make yourself remember. And darling, don't look for me. I'm just as sorry you've been told. So let's pretend a little longer. 'Cause when we're gone, everything goes on. Oh, you are staring. Chicos, buenas tardes, ¿cómo andamos? Bienvenidos. Ah, déjame poner esto en el orden correcto. Sería que sí. Ya. Terminamos este pequeño mini stream de esta tardecita. Espero que se encuentren muy bien. Ya es jueves. Con toda la energía, espero, para ustedes. Hacernos unas partiditas de Fornite para variar. Mi buen Aaron, ¿ya visitaste el nuevo proyecto de server? Si no, puedes checarlo ahí en el Discord. Está cómo acceder al... ¿cómo acceder al servidor? No importa que seas de Java o de Bedrock, puedes acceder al servidor. Ya lo probamos y quedó muy, muy bonito. Tenemos varios plugins por parte de Java que quedan muy bien y están y gracias a la compatibilidad se hacen con Bedrock también. Así que si no lo han checado, chicos, y de hecho si quieren invitar a alguien, pues ahí está el abierto a quien guste probar, a checar cómo está el server. No, todavía no entró. ¿Qué versión cambió por ahora? No, pues ahorita está... Lo único que pasó es que es un servidor de Minecraft Java, pero también puede entrar los de Bedrock. Es lo y ahí puedes proteger tu cofre. Y de hecho, tu primer cofre que pongas puede ser una zona especial en donde no pueden destruir tu casa. Así que cuando ingresas y pones tu primer cofre, esa zona que se crea, este es tu primer claim básico. Y de todos modos puedes ponerle un letrero a tu cofre para que se proteja y nadie más pueda verlo. Entonces, me gustó cómo está. Ahí sí tienes... Luego voy a tratar de hacer un video tutorial o el siguiente stream que haga del server. Empiezo mostrando unos pasos para empezar asegurando tu zona. Y para evitar hackers, ¿pusiste un mod? O si no pusiste, ponerlo. Pues, más... En teoría, los hackers no hay tanto problema porque tengo un plugin que permite hacer un rol de las cosas que hagan. Por ejemplo, si grifearon una zona, tenemos un... Cavi, ¿cómo andamos? Bienvenido, gracias por el like. Puedo yo, como administrador, rolear para atrás lo que haya hecho a cierta persona sin sacar a nadie, sin mover nada. Entonces... ya está más fácil reparar problemas que hagan hackers. Así que hasta eso no me preocupa tanto. Así que lo que podría atacar un hacker es de que de plano trate de destruir el server. O sea que no podamos acceder al server de alguna forma. Pero quisiera pensar que eso ya está un poquito más difícil ahorita con lo básico. Al menos el hacker promedio no debería dar tanta lata. Así que... y de hecho lo probé el otro día. Precisamente entraron dos personas. Y creo que por culpa de creepers y luego también alguien estaba usando uno que otro TNT chiquito, destruyeron unas casas, pero las revertí. Y eso fue antes de que pusiera el otro mod que me permite proteger las casas como tal. Pero ahorita ya está puesto, debería ir mejor. Ahí lo vas probando y me dices qué encuentras de raro, mi man. Hay algo de interés. No realmente. No. Dale, vale, pues vamos a darnos una partidita en solitario, a ver qué tal. Ryu, ¿cuál era la versión del Minecraft? Lo he borrado por espacio. Pues la versión ahorita de Bedrock es la 1.19.41, algo así, me acuerdo. Creo que es la versión más reciente de Bedrock. A ver, chicos, en el Discord también dejé, hay un link para pueden ver el mapa del mundo sin necesidad de estar en el juego. Y pueden ver si hay alguien conectado y todo el asunto. Me gustó ese aditamento. Quedó muy bien. A ver cómo nos va. Ah, que es con E. Ah, no, si es con E. Según yo estaba dando de por qué no agarré sitio. Para
En cuestión ahorita de Fortnite, ya estamos acercándonos al final de temporada. De hecho, al final va a caer un sábado, entonces yo creo que vamos a ver el final, a ver qué tal. Qué tal va el asunto. Creo que como que nunca se había tardado tanto en... empezar, ahí empieza la partida. Vamos a poner la de... ¡Momo, party! Ok. ¿Dónde caeremos el día de hoy? Caeremos en nuestro querido arbolito. A ver qué tal. ¡Chup! Para por acá para que no, bueno, para que lo que bajamos quedemos realmente en el árbol. Ya creo que voy a dejar la música, porque increíblemente si quitas la música al Fortnite casi no tiene música mientras estás aquí en el campo de batalla. Me distraigo, lo siento. Vamos a agarrar esto, pues van. Wow, lobo. Ese lobo sí estaba agresivo, créeme. Ok. Ya tenemos por lo menos un arma, pero necesitamos conseguir más balas. Vamos acá. A ver si hay algo interesante. Voy a ponerme más barrera, por cierto. De hecho, escucha que hay disparos. Oh, no. Yo no quiero llegar a la ciudad para ver si consigo más balitas. Esto podría hacer que sea mi fin de inmediato en la partida. Por el momento nada raro. Que veo a alguien. Escucho disparos. Ando medio viendo esta zona porque es donde vi que entró el otro jugador. Vamos a quitar esto, casi no lo ocupo yo. Qué raro, no está. No está el buen amigo. Podría mejorar. Ah, no, ya está el máximo. No. También, balitas, lo que queríamos. Ah, está acá arriba. Está. Ah, mira, mejor este. Mejor este. Ahí está. No sé dónde se fue nuestro amiguito. No tengo ni idea. Lo perdimos de vista. Esto no tan. Nos dan barrerita. Vamos a agarrarlo. Vimos a alguien, quién sabe dónde se fue. Oh, escopeta suprema. No, ya tenemos mejor escopeta. Bueno, mejor escopeta en cuestión de rareza, más que nada. Oh, tenemos acción por acá. Oh, de hecho estoy viendo a mí. Espera, ¿quién está disparando? Gracias, David, por el like. Te lo agradezco. Le da, nos da. Va. Ok, cayó. Uf. Dios mío. Ok. Vamos a comer esto. Vamos a agarrar esto. Se lo está acercando con mucha calma. Chao. Cayó. Uy. Estuvo interesante. Algo que me interese de acá.
No realmente. Y este casi no he obtenido daño para subirlo de nivel. Oh, a la mitad. ¿Cómo se llama? ¿Waco? Waco. Ah, espera. ¿Qué habilidad tiene este amigo? No vi. Activa el disfraz de objeto. No. Esto está muy bien así. Estamos todavía en zona segura. Ah, sí, estamos más que seguros. Al menos de la zona no tenemos que preocuparnos. Me gustaría un ítem de... Ah, creo que vi uno de barrera allá con los chicos. Ahorita vamos a buscarlo. Entonces hay que abrir todo esto porque... Vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a necesitar recursos. Tenemos a mi buen David. ¿Cómo andamos? ¿Vas a jugar Minecraft? Probablemente este pequeño mini stream. No, tal vez más noches si hago stream. Probablemente sí juegue Minecraft. Mira, mejor me llevo este. Y estoy viendo que directamente me lleve el rifle de asalto. Yo creo que mejor, sí. Pero ahorita, al menos en este stream de la tarde, no, mi buen. De la noche, tal vez. Para ir por acá. Sí, me cofre. Rifle salto, ráfaga, cromo. No, yo creo que... ¿Juegas Call of Duty? He probado un poquito, pero sinceramente... No soy tan bueno en Call of Duty como soy en Fortnite. Supongo que en Fortnite es más simplificado el asunto, por eso me muevo más fácil. Pero sí, de vez en cuando he jugado Call of Duty con mi buen compañero de toda la vida, el buen Ghost. Él es el que me ha guiado en los FPS, porque yo de por sí no soy mucho... O nunca he sido mucho de FPS. Con el Minecraft, pues más o menos le he podido agarrar un poco más de... De callo. Pero nada más. Apenas de que salió el Warzone 2.0. Hemos probado nada más una sesión. Yo creo que cuando se desocupe Ghost unos. El sábado o el domingo, incluso el viernes, probablemente hagamos otra sesión de Call of Duty Warzone. Este balas de que vende. Ay, ¿cuánta? ¿Cuánta la zona para comprar? Juraría que la vi por acá. Ah, está. Pues sí, me sirve. Necesitamos más de esto. Mira, nos da experiencia. ¿Qué? Todavía me falta más. Tengo que gastar más money. Vale, está. Por si las dudas. De momento estamos en esta zona, no hay... No nos ha venido nadie a invadir. Cuidado. Casi me caigo. Que ya habían revisado esta zona. No tengo arma a distancia, así que como que tal vez no tiene mucho caso que esté hasta acá arriba. Pero me permite ver un poco más allá de lo evidente, como quien dice. Vamos, bajemos por acá. No tenemos nada más. Y no tengo llave, si no me serviría esa bóveda. Oh, 80 disparos. ¿De dónde? Por ahí llega. Veamos. Ok, ya veo a alguien. ¿Está siendo perseguido por otra persona? Parece que no. No sé si me vio. ¡Oh! Ok, me cepilló. se queda nada. Oh, ok. Muy bueno con el... Con la escopeta me dio bien feo. Ok, vamos subiendo de experiencia. Ahorita no me acuerdo en qué página nos quedamos de... ¿Cómo se llama? Del... Pase. Creo que estamos en la 7, la 8. No esperaba tanto daño de golpe. Me atinó muy bien. Ay, ay. Más agua.
Esa especie de bodoque. ¿Por qué agarraría una escopeta de... de gris cuando yo tenía una morada, creo? Estoy viendo aquí un comportamiento medio raro, ¿eh? Ok. Free Fire. No, mi buen. Casi de celular no juego muchos juegos. Entonces no juego Free Fire, mi buen. Así que... digamos que con el juego que me he quedado es con el Fortnite de tipo shooter. Vamos a volar. Uy, Llegamos. Si no, jugar... si de por sí a duras penas puedo defenderme en Fortnite, imagínate en celular jugando con controles táctiles. No. Oh, no. Ok, no atino. Aquí a ver si lo tiene. Ok, vamos ahora a caer. Vamos a la laguna lustrosa a ver qué tal nos va. Aunque podría ser una trampa porque si caemos muy abajo y alguien nos agarra en la distancia. Así que por arriba somos carne de cañón. Valdrá la pena que nos primero nos pongamos cromado y lleguemos de nuevo hasta nuestro destino, tal vez. Vamos a hacerlo. Oh, ¿qué? ¿Por qué no me está cromando? Tiene que elevarme el mismo para que me crome. Ok. Eso no me lo sabía. Es el... ¿cómo se llama? Mira, se me fue el nombre del... Es App. No, App también es para cuánto tiempo llevo streameando. Y sería bien poquito, apenas llevamos 18 minutos. Ay, ¿cómo era el comando? No me acuerdo. Déjame acordarme. Tendría que ser... ah, pero creo que necesitas para el comando que quieres, que es nativo de Facebook, creo que necesitas usar el nombre en inglés, commands. Si mal no me equivoco. Vamos a ponernos estos. Oh, tengo una misión de destruir barriles de sorbo. Ok, nice. Escopeta básica, pero nos puede sacar de un apuro. Ahorita nos... de rifle... esta es escopeta cromo. Ah, ok. Mejor, yo creo, de momento. Llevarnos esto. Ok, gracias por el grito. Gracias por el grito. Gracias, mi buen, por mostrar mis redes. Te lo escucho de corazón. No leí lo que me decía el buen David. Me lo perdí. Ah, mira, tengo aquí para hacer más de sorbo. Ah, no son. Estos no son barriles de sorbo. Ups. Wow, amiguito. Contás que no te veo. Wow, ok, mucho daño. Wow. ¡Wow! Ok, eso estuvo cerca. ¡Muy cerca! ¡Uy, ok! Muy cerca, amigo, muy cerca. Casi me vences. Y que instalar los hacks en el Minecraft. Pues le tocará un band entonces. Pues no hay de otra. Revertiremos lo que haga y nada más lo banearemos. Y gracias al Antigriffer, creo que banea más que la IP el plugin. Así que, pues, no me preocupa realmente. No sé por qué la gente se jactaría de eso, a mi parecer. Tenemos al buen Omar. Hola. Hola, buen Omar, ¿cómo andamos? Bienvenido. ¿Qué? ¿Cómo que no? No, yo prefiero este. Me colgó. Te colgué, mi buen.
Acá andamos, bienvenido, mi buen Omar. Vamos a... Ahí está, vamos a obtener un poco de vida de vuelta. Naisu. Para mi mundo no puede ser ver. También, si es en tu mundo, pues cada quien elige lo que quiera hacer. Aunque yo diría que si es para tu mundo, no necesitas hacks, pues puedes ponerte en modo creativo y ya. Yo creo que eso resolvería todos los dilemas. O sea, hablando de que estás jugando en tu propio mundo. Creería que te instalaste mods, tal vez, o algo así, o... ¿Qué quieres por el grito? Pero hacks para tu mundo individual se me hace raro. Ya vieron que te encantó el modo grito. Por eso lo agregamos. Bueno, me recuerda que no he puesto los sonidos navideños. Ya es Navidad, ya toca. Dame aquí, está para curarme. Venganos. Ok, ahí está. Curarnos, gracias. Gracias, señor. Turururu. ¿Contra mis amigos? Oh. Sé que a la Chavisa le gusta mucho eso de que el troleo y demás, pero yo creo que llega un momento en que puede llegar a molestar, así que ten cuidado con ese tipo de troleos. Ten mucho cuidado, Wazowski. Puedes molestar a alguien de más. Creo que sería para los logros. Bueno, pues si quieres logros, tener todos los logros en Minecraft, por ejemplo, en Bedrock. Y no sé si también en Java, pero creo que puedes encontrar mundos que ya están... Tienen todo puesto para que tengas todos los logros, hasta los más recientes. Este es lo que creo que es. Sí, ok, ya tenemos de mayor calidad. Ahora vamos a rondar por esta zona para aumentar nuestro municiones. Oh, escucho a alguien. Hola. Te veo. Ok, ok, gracias, mi buen. Te lo agradezco de todo corazón. Evolucionamos. De hecho, puedo entrar así. ¿Explotarle las casas es harto o no? Pues depende. Si se llevan todos igual de pesado, igual y no. Pero si hay alguien que dice, es mi casita y no quiero que nadie la destruya, de la nada tú vienes y dices, ah, pues, for the lols, te destruyo la casa. Pues yo creo que a esa persona sí se va a sentir mal. Boqueta de Bocromo, nah, todo vamos bien. Así que ahí sí dependería de cómo son tus amigos, porque a mí, en mi caso, a mí no me gustaría que un amigo me subiera troleando y subiendo mi casa y demás. Y estamos hablando de mi amigo, no de una persona extraña, de mi amigo. Pon el comando feliz navidad, que sea solo en este año nomás. Bueno, ahí tenés la temporada, sí. Voy a buscar uno que sea feliz año. Feliz, feliz navidad, feliz año nuevo. Que parece que luego los combinan. Nos damos unas vueltas por el... Oh, esta gallina es morada. Oh, y tac. Ven. Ojo. Ok, ya cambió la zona. Veamos dónde queremos caer. Caigamos. Igual hasta acá, a ver si podemos llegar. Vamos a usar el torbellino. El torbellino cromo para llegar. De hecho, ahí viene la zona. Ah, llévame por los aires, amiguito. Salgamos volando. Yep. Me han explotado la casa y la granja de mods. Digo, pues, digo, todo depende de cómo se lleven entre amigos. Si se llevan así de pesado, pues igual y pues ya es algo que no lo ven como gran cosa entre ustedes. Pues, igual en ese formato. Todo depende de muchos factores.
Así que saber en qué espectro están tus amigos y tú como persona, pues ayuda mucho a evitar fricciones innecesarias en el futuro. Que encontramos a alguien. Hola. Que salió volando. ¿Qué? No salió volando tan lejos. ¿Qué vienes? Vámonos volando. Tururu. ¡Auchis! ¡Wow, wow, wow! ¡Auchis! Ok, este amigo estuvo poderoso. Ok, muy pro. No, me metí con la persona equivocada. ¡Upsi, daisy! Oye, ¿tienes materiales para enviar el spawn? Oh, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí, de hecho, con el plugin que tengo que se llama... ¿Se me va el nombre? Word Edit, creo es. Podemos designar que cierta área no se pueda grifear. Bueno, que no se le pueda construir y no se le pueda quitar este ítem. Oh, ok. Se va a su campal. Entonces, digo, por eso digo que en sí, gracias a los plugins, no necesariamente necesito poner un bloque de comando. Ya con los mismos plugins podemos designar ciertas áreas para que no haya PvP o que no haya... O que no puedan grifear el área, cosas así. Ya necesitamos ver que este... Podría ser como en el mundo... En el realm que hicimos de perro. Un letrero de cristal que diga bienvenidos ahí en la media de entrada. Y con... ¿Cómo se llama? Con varas del End para que iluminen. Porque es con la tecnología de RTX se ven bien bonitos esos carteles iluminados. Ah, no llegué. Ahora sí me llegué. Ahí les digo, chicos, para los que no sepan, ya está el plugin anti-grief. Lo que tienen que hacer es poner... Bueno, ahorita tan pronto entren al mapa, el primer cofre que pongan les puedes dar un pequeño terreno. Pero si por alguna razón no les da un terreno para que puedan hacer su construcción sin que les grifeen, nada más necesitan una pala dorada y ya con eso pueden designar un área donde pueden construir ustedes y las personas a las que tengan confianza. Y ya... Y tener ese grado de protección. Oh, un mapa de Star Wars estaría muy bien. Pero no me, al menos en Survival no me quiero imaginar cuántos recursos... Cuánto tendrías que conseguir recursos. Bueno, cuánto tendrías que gastar el tiempo en obtener recursos para que quede todo como que sea. En creativo no sé qué, también de todos modos tiene su gracia, debes de saber poner bien los bloques para que logres el objetivo. Yo nunca he sido una persona muy creativa, así que nunca me he puesto en este tipo de proyectos. Ah, ¿usaste un mundo para comenzar el logro? Pues sí, digo. Si da la chance, pues quien quiera aprovecharla, la aprovecha. Ah. Oh, ok, este no es mi árbol, yo pensé que este era mi árbol, pero no. Pero de todos modos agarramos las cosas. Vamos a agarrar esto. Ahora sí vamos por mi propio árbol. Ah, una granja de lana estaría bien. Lo malo es, espero que no dé mucho lag. Como no tenemos 4 de RAM en el server. Si hay una forma de apagar la granja de lana, pues yo creo que sí sería una excelente idea. Déjenme llevarme esto en lugar de esto. Este rifle y este... Ah, ok, son diferentes. Pero creo que usan la misma munición. Ok. Pero sí, de hecho, una granja de lana para hacer pixel art y otro tipo de cosas me parece una excelente idea. Yo para hacer casitas de Minecraft necesito un tutorial de cómo hacerlo, porque así nomás me salen casas cuadradas. Bueno, pues la parte del... De lo bonito de Minecraft, que todo te salga cuadrado, ¿no? Sí, creo que estos ambos usan el mismo tipo de bala. Va a ser un problema. Ok, escopeta de Bocromo, nice. Mmm,
Tenemos pescadito, pero no, ahorita estamos bien así. Vamos a buscar más balicitas. En las últimas veces que hice así en forma individual el juego, juraría que no me he encontrado con gente tan pro de inmediato, y ahorita en las dos partidas me he encontrado con gente que me cepilla fácil. Pero sí, digo, la granja de lana está bien. Si pudiéramos hacer una zona donde pudiéramos esmaltear un buen de arena para tener cristal a la vez, también estaría bien. Una granja de flores para tener los colores que quieras. Todo lo necesario. Hay algo por acá de interés, balitas. No, creo que alguien ya estuvo acá. Escucho disparos. Aquí hay un carro que se va. Ok. El spawn, quiero hacer un castillo con banderas por el lado. Claro, man. Me parece una excelente idea. Mientras no invadas en lo que alguien más haya ya puesto como suyo, pues yo creo que no hay problema. Wow, ok. Yup. Sas. Ok. Cayó. Disculpa que me haya. Ok, creo que estamos en una zona con mucha gente. Mucha gente por todos lados. Y las granjas en Java, en el servidor que es para Java y Bedrock, ¿deberían funcionar? Pues sí, debería. Aunque sí, deben tratar todos los... O sea, los... cómo se acciona el Minecraft, como si fuera la versión de... Ok, casi. No hay enough, pero ahí va. Bajamos. Por aquí no nos hacemos daño, no. Vamos a bajar por acá. Caemos. Por acá bajamos. Para no hacernos tanto daño. A ver si no me terminan cepillando a mí. Oh, ¿qué? ¿Dónde va? Oh, ¿acá? ¿Dentro? Oh, sí, sí estaba ahí. Oh, hola. Ok, sí, sí, sí. O sea, no era mi imaginación, sí estaba ahí. Ok. ¿Alguien me dispara a mí? Pues sería ver que agarre. Y más que nada que no provoque lag al server, es lo que me preocupa, digamos, si hacemos varias granjas. Al menos a mí lo que más me preocupa, que si hacemos muchas granjas, se ponga lagazo el server. Corre, 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 corre. No. Oh, ah. Oh, ¿por qué me disparas a mí? ¡Dispárale a él! ¡Se va a él! ¡Él es el que se va! ¡No yo! Así de bueno, se fue. Nice, nice. Ok. Bueno, nada. A ver, cosas. Pues digo, si puede ser una zona donde no afecte a nadie para que no provoque lag, pues estaría perfecto, mi buen. Yo creo que a todos les va a interesar tener, por ejemplo, cuando tengamos elitras, pues que la gente tenga acceso a pólvora.
Oh, shit. Oh, ok. No debía haber saltado, creo. Y la otra persona que está en carro, ¿por qué no persigue a nadie? Mamá. Cepillín. Sígalo. Oh, shit, cayó. Fue un duelo de resistencia y no se había curado. Veamos cuando podemos farmear de... Bueno, no me he fijado en las misiones hasta eso. Pero sí, chicos, esperemos que este server sea del agrado de todo el que logre entrar. Recuerden, chicos, que en el Discord está en Minecraft Adventure. Ahorita ya lo abrí para que cualquiera que entre al Discord pueda meterse a ese canal. Está la dirección para ver el mapa desde fuera, para ver por ejemplo si alguien está adentro, para ver el mapa en general, para poder hablar. Pueden hablar con la gente incluso desde la página web. Si quieren, ahorita que vaya terminando el stream, les muestro un poquito cómo se ve el mapa. Ya pueden verlo desde su móvil, desde su computadora, desde cualquier lugar que tenga una página web. Me colgó. Reciente, supongo. Que era... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo sí? Ok, ya logramos eso. ¿Dónde caemos? Pues ahorita me ha estado gustando caer cerca de mi árbol. Así que vamos para allá. Subimos de nivel. Oh, wow. Oh, wow. Ay, que aquí hay... Bueno, se me hace raro que haya dos árboles pegados, pero supongo que es normal. Oh, ahora me tocaron tres árboles pegados. Oh, ok. Que no sé de quién sea. Alguien cae, necesito agarrar el arma aquí por si las dudas. Vamos. Aquí tenemos esto. Gallinita. Ok, de palanca. Tenemos aquí un arma legendaria que será... Escopeta de palanca dorada. Ah, mira, pues mejor. Yo no puedo usar esto, lamentablemente. Voy a tirar esta porque ya tenemos esta de acá. Ajá. Tiramos esto. Bueno, por el creeper, te lo agradezco. Muy agradecido. Y de esto ya está bien así. Ha dicho ninguno de esos era el mío. Ups. Sí, disculpen, ya grifié sus árboles. Vamos a agarrar más de acá. Tenemos esta arma. Nice. Y yo creo que ya estamos del otro lado. De hecho, vamos a ir del otro lado porque la zona segura es por acá. ¿Escucha alguien? Okay. Creo que no. Por ejemplo, aquí en Fortnite lo que me falta dominar es el hecho de que estoy usando un arma y rápidamente cambio tal, como que todavía no tengo la memoria. Oh, pero hola, amigo. Pero, juraría que vi a alguien nadando. Me imagino yo. Estoy imaginando cosas. De hecho, hay una corona. ¿Qué hace una corona por acá? Parece que sí hay alguien. Tal vez alguien está esperando aquí para espiar gente. O alguien se desconectó. Qué business. Pues la agarro. Gracias.
Es que te juro que vi a alguien. No sé si se habrá desconectado por error o algo así. Ya, uno ya no sabe en qué creer. Bueno, me regalaron corona. Me da más experiencia de golpe. Nice. Ah, se me acuerda que la letra de historia no sé dónde es para buscar las notas del científico. Supongo que en cualquier lugar donde haya tecnología. No juegas Fortnite a las 3 de la mañana. Pueden pasar cosas raras. Ok. Ahorita, chicos, yo supongo que nadie estará activo a esas horas de la noche, pero puse el server para que haga un pequeño reinicio. Por eso de las 12.35 de la noche. Para que se refresque por cualquier cosa y para que haga un respaldo global por día. Así que si están jugando a altas horas de la noche, tengan eso en cuenta. Nada más le puse que se tarde 2 minutos en lo de respaldar y ya vuelve a iniciarse el servidor después de eso. Yo creo que igual y tengo que hacer uno más en la tarde para que sean 2 periodos donde se reinicie para que esté fresco el servidor. Aunque en el turno de la mañana tarde tendría que hacer una encuesta de qué horario no les pega tanto para que alguien empiece a jugar a la hora en que haga este pequeño reinicio de 2 minutos. Y ya cuando pueda manejar mejor los plugins, igual podemos tener un mundo de entrada donde nada más es para darle la bienvenida a la gente que entra al server. Un mundo de recursos para que ahí puedas obtener todos los recursos que quieras. Cosas así. Ok, ese no puedo usarlo porque no traigo la skin para esta misión. Ok, tenemos balitas. Ok, nice. ¿Hay algo por acá? Pero por acá arriba, yo creo. Ahí está. Ok, nada más de interés. Sigamos avanzándose en la zona más o menos central. Yo creo que ahorita voy a cambiar la estrategia. En lugar de saltar voy a estar así. Voy a tratar de disparar lo más enfocado directo para ver si puedo bajar a alguien de golpe. No me di cuenta que ya había pasado mi marca. Para papam. Pipipim. Mira. Ya tenemos full barrera. Nice. Y de pura naturaleza hemos obtenido barrera. Barrera full. Ah, qué triste ver esta bóveda sin tener llave. Bueno, chicos, si quieren que agregue alguna música a esta playlist que tengo, mientras no tenga copyright y no sea grosera, obviamente, pues igual y la ponemos para escuchar a ver qué tal. Cayó este amigo. No hay balas por acá, qué triste. Veamos si hay algo acá en la ciudad. O ya fue looteada más no poder. Pues parece que sí hay cofre acá, a ver. A ver, a ver. Ok. Un poco más de munición, nunca cae mal. Tienda acá, parece que sí. No veo si es de armas o de qué, pero tenemos de ambas. Para pan. Ah, es de curación. Tenemos para mejorar el grado de armas.
Veamos. Podríamos mejorar esta. También sea dorada. No me parece un mal plan. Oh, hola. ¿Cuántas? ¿Para arriba? ¿Cuántas? No veo al enemigo. Vi pasos. Y no sé si fuera de un NPC tal vez. Eso me preocupa. Ok. Yo juraría que vi pasos, pero no está. No hay nadie. No hay nadie. ¿Será de ese NPC? ¿Y me creen? ¿O está dentro del carro? Hola. Se había metido en el carro que viene. Aquí tenemos uno que vende munición. Espero que sea de la munición que necesito. Escopeta principalmente. Sí, efectivamente. Ok, nice. Vámonos para acá. Vámonos corriendo con energía. Oh, tengo una misión de sprintar. Ok, mira, de haberlo pedido. Estaría sprintando a cada rato. Dejamos que cargue nuestro barra y sí, volvemos a sprintar. Así de corre, 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 corre. Oh, tú eres cañita dorada. Hola. Oh, hay una misión de... Oh, hola. Allá va. Allá va el buggy. Entonces lo ignoramos. Tiene más velocidad que nosotros. Oh, tengo una misión de visitar el árbol de la realidad, pero creo que no. Ahorita no debe estar ni medianamente cerca de él. Levantame un Naiden por acá a aparecer. Agarrar todo lo que podamos. Oh, hola. Por allá arriba. No lo alcanzamos. Alguien más cae por acá. Oh, 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 hola. Ok, uff. Podemos recuperar nuestra barrera, ¿no? ¿Encontraron? Oh, ¿qué hice, amigo? ¿Qué hice, amigo? ¿Qué business? No vamos a recuperarnos de nuevo nuestra barra. Estuvo bien random. Ok, enemigo nuestro. No nos preocupa. Hay alguien acá. Ok, ya se acabó el efecto. Voy a quitar esto para que no esté molestando. Aquí tenemos el máximo de balas de escopeta. Hay un carro dando vueltas como loco. No sé si sea una estrategia buena o no. Vamos a tendernos acá. Pero sí me espantó que apareciera de la nada.
Tenemos una llave, pero nada cercano que podamos checar con una sola llave. Se abre una puerta, no sé de quién, de dónde, de cuándo. Escuché movimiento. Bueno, vi movimiento mejor. Ok, llega alguien por ahí. Hola. Uy, ella va volando. Hay disturbios por esa zona. Un slime surcando el espacio por acá. De momento estoy como que en una zona adecuada para esperar. Ya cuando se haga más chico y no esa zona no esté protegida, pues ya me tendré que mover. Ahí sí no hay de otra. Ay, no puse para repetir la música. Ok, ahorita la ponemos. Ahorita me da tiempo. Pues espero. Y ahora sí, que se repita. Ahí está. En lo que estoy aquí ocupado me llega alguien, ¿no? Va a ser el colmo. Ahí está. Veamos hacia dónde se encoge la zona. Llega alguien volando. Supongo que es el slime que hemos visto antes. A duras penas estamos en el borde de la zona nueva. Que todavía podremos aguantar aquí otro momento más. Es que dice que hay peleas por allá. Igual y otro edificio me convendría más. A ver, si puedo. ¿Hay otro edificio hacia esta dirección? No, es zona abierta. Decisiones. Hay gente peleando, parece que por ese lado. O alguien está enfrentando al boss. También puede ser una opción. Alguien anda en el remolino, anda nada más modo chill volando. Ah, va para allá. Cayó allá arriba. La meta no me va a mover todavía. Tenemos que se encoja. Ok, hay aquí alguien. Y le dimos. Ok, no le damos. Pero bueno, sabe que aquí no es seguro, así que tiene que... ¡Oh! Alguien más le disparó. Alguien creo que está allá. O de hecho lo estoy viendo. Te veo, amigo, te veo. Tú me ves a mí. Yo te veo a ti. Tú me ves a mí. Y yo te veo a ti. ¡Oh! Ok, se cayó. Un disparo para decirle que sé que por dónde anda. Nah, simplemente traté de dispararle y no la tiene. Ok, aquí hay alguien peleando de este lado, lo cual es... Ok, escopetazo. Ok. Viene la zona. Vamos a volar, yo creo. Vale la pena. Vamos a volar. Había algo ahí para recoger. No sé si era de la misión de historia. Oh. Me pregunto si seré el único volando o habrá alguien más. Ok, veo a uno. Voy a tenerlo que volver a ver. No digo que si vamos por esa zona vamos a terminar. Ok, me estoy exponiendo acá, pero creo que no tengo mucha opción. Ok, hay lobos. Pero no veo a nadie más, lo cual me preocupa. Alguien más está volando. Vamos a andar por acá.
Wow. Ok, este amigo, ¿qué vienes? ¿Qué vienes, amigo? ¿Qué intentaba hacer? Wow. Ah, estuvo cerca. Ok. ¿Ya apareció el espectador? Sí, nada. Bienvenido. Ah, quedamos en cuarto lugar. ¿Qué dices? Vencimos al primero y segundo, no. Disparamos mal. Bueno. Ya mejoramos de 20 a cuarto. No lo veo nada mal. Déjame ver cuántas estrellas llevo. A ver si puedo cambiar el pase de estrella. Ah, ahí está. Sale, vale. Tengo 36, no, todavía me falta. Necesito 45, ok. Sigamos batallándole. Para breve. Oh, no, apenas me voy fijando que aquí está el contador. Quedan 9 días para que termine la temporada. ¿Qué pasa, mi buen Aaron? ¿Por qué la...? Parece que sí vamos a poder obtener a Spider-Gwen. Win. Para. Vamos a quitar la música y vamos a poner... ¿cuál era? ¿Es con este? No. Con este vamos a poner... ¡Así le vamos a bailar! Para. Hacemos ya era para ver cómo se vería en escrito, pero veo que no sale. Ah, salió de hecho el emoji nada más directamente. No sé si esta música tengo copyright para colmo, pero bueno, la estamos poniendo. Ok, volvemos a la música. ¿Seguimos con la estrategia de caer en el árbol? Pues yo creo que sí. Si eso parece que varios se juntan ahí de la nada, pues mejor. Vámonos. Vamos volando. Y a ver si tenemos suerte y tenemos más de un árbol ahí, aparte de nosotros. La otra vez tuvimos 3 árboles ahí pegados, así de ok. Y de hecho parece que mínimo hay 2. Este es el mío. No, este no es el mío, pero vamos a agarrar los frutos. Aprovechando. Ok. Y nos llevamos este. Y el mío que trae legendario. Escopeta de Bocromo. Está mejor esta. Vamos a agarrar esto. Esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a agarrar esto así. No sé si valga la pena hacerlo de esta forma. Sí, de hecho sí, juntamos el máximo y ya nos llevamos este amiguito de acá. Y... oh, mira, escopeta de Bocromo. Oh, ya está, máximo grado, ok, perfecto. Estoy intentando llevarme la granada de choque, pero no creo. Oh, está. Hay una misión de caza de gallinitas. Sorry, gallinita. Es parte de la misión. Oh, mira, aquí tenemos otro. ¿Qué tenemos acá? Bala. Subimos un nivel, nice. Lo que podría hacer es llevarme estos chiquitos. Así. Parece lo más correcto. Más balas, nice. Oh, pero esto cambia la cosa. En lugar de estos me llevo mejor los reflejos.
pueden curar tanto vida como barrera. Y por allá me alejo de la zona segura, así que vamos por acá. Y pensé que iba a ver al chico que se unía a Fortnite, pero porque le dije la hora, pero empecé un poco más tarde. Tal vez como no había conectado, pensé que no iba a hacer stream. Me disculpo. Pequeño saltamontes que quiere que juegue Fortnite. Otro árbol. Ok. Sale, vale, estamos del otro lado. Más munición, tal vez. Puedo mejorar este adorado. Y sí, de hecho sí. Ok. Ah, mira, tenés una misión de gastar barras, así que dentro de lo posible hay que tratar de gastarlas. Tenés una misión de destruir este tipo de barril, así que vamos a hacerlo también. Todo para subir más rápido nuestra fase. Ahí llevamos 8 barriles. ¿No hay más por acá? No. Tenemos aquí munición Varian. Acá que tenemos. Oh, llave. Pero nada más una. Este de acá es de un solo candado. Sí. ¿Nos servirá de algo? No sé. Vamos a checarlo. Vamos a arriesgarnos a la gran ciudad. Ok, parece que hay gente acá. Upsi daisy. Alguien está cayendo en paracaídas. Wow. ¿Están disparando a mí? Abajo, tal vez. Arriba. No le veo. Ok, veo los pasos. Va, caigo. Se curó. ¿Dónde está nuestro querido amigo? Oh, hola. Nope. Se pone nuestra barrera. ¿Vas a venir por mí? No. Ok. Lo bueno es que uno se puede mover fácilmente por esta... ¿cómo se llama? Por esta zona. O sea, sabemos que está en el techo. No es que si me pongo a quitar, probablemente pase a la ofensiva. Ok, vemos a alguien. Ven por acá. Yo creo que voy a tener que moverme a otro edificio porque aquí va a llegar la zona en cualquier momento. Vamos, vamos rapidín. Hola, hola. Ok, me voy por acá. Ok, estamos más o menos. Una zona interesante. Ok, está en modo slime. Cuidadito. Ahí se anda curando. ¿Quién sabe dónde?
Me parece que hay alguien acá. ¿Podemos llegar a ese último piso? Tal vez sí. Y alguien se va. Que se vio medio raro eso. Hola. Oh, ah, me quedé. No, me quedé así de. De que no les esperaba tan cerca. Sas. No, pues ahí sí me atraparon prevenido. Ni modo. Seguile. Estamos cerca de terminar la página, pues hay que darle. No sé si hay mecanismos míos, pero este jugador como que se ve medio raro. Llámeme loco. Ay. Así le. Alguien está haciendo aquí el de Halo. El de Halo. Un cambio que hicieron que me pareció curioso es el hecho de que tu emoticón de sonido sobrepasa al de otros. Ay, okay. Me da un poco lloroso los ojos. Ahora sí, el árbol está muy lejos, así que vamos a ir a ver, con madera chitarra, a ver qué hay de nuevo ahí. De momento parece que nadie más está viendo por esta zona, lo cual me agrada. ¿Esta zona tiene para bóveda o algo así? Creo que no. Bien, aquí tenemos aquí un arma básica, me sirve. Wow, ¿quién me disparó o qué? ¿Alguien me disparó? Qué raro. Ah, de hecho sí, hay alguien acá. Hola. Ok. Eso estuvo raro, nada más tenía. No tenía arma ni siquiera. Oh, hola. ¿Dónde? ¿Cuándo quieres? ¿Por qué? ¿Por qué tan agresivos de buenas a primeras? Vale, ya tienes un arma mejor, vamos a sacarnos esta. Por uno de esos podemos bajar por este. Ok. Voy a llevarnos esto, why not. Oh, una montaraz. Ay, ay, ay. Uy, me asusté, pensé que era un jugador. Hola. Oli. Yo creo que en lugar de usar esta voy a usar la montaraz, a ver qué tal. Llavecita, por si encontramos. ¿Cómo se llama? Encontramos bóveda. ¿Qué es? Se escucha, pero ¿qué es? ¿Por arriba, por abajo? Ahí va a subir. Hola, ¿estás acá? Ok, hasta acá no creo atinarlo, ¿sí? Ok, sí bajé a alguien. Estuvo raro. Ok, wow, hola. Sí, tienes que ocultarte porque...
Está disparando el otro, ¿estás disparando tú? Ok, oh, me quedé sin munición. Upsi daisy. Espera, ¿esto puede llegar hasta allá? Duda del millón. Oh, ese, no, eso quedó muy lejos. Muy, así. Así. Ok, ahora necesito munición. Upsi daisy. Vamos a tener que salir de acá. Ok, bajamos bien. Necesitamos balas. Probablemente voy a encontrar a alguien. Ok, hay alguien arriba. No, yo lo que quiero son munición. Digo, agradezco la escopeta, pero también quisiera para rifle. Ya tuvimos ya unas cuantas. Nice. Yo creo que vamos a tener que empezar a movernos porque no tiene caso quedarnos acá. Si alguien tiene la ventaja en el aire. ¿Estoy viendo? Ese que está ahí. No, gracias. Ah, pues vámonos. No tiene caso que me quede acá. No tengo balas para batalla a distancia. Agarramos esto. ¿Podríamos usar esto para impulsarnos? Vamos a averiguarlo. Vamos. Oh, puedo lanzar varios. Oh, ok, interesante, ¿eh? Aquí ya obviamente ya no. No tiene caso. Vámonos. Oh, ok. Vámonos, vámonos. Puede ser un buen desalto sucesivo, estuvo furioso. Más munición, nos llevamos este por si las dudas. ¿Hay algo por acá? Sí. Este en lugar de la burbuja nos dará rango para lejanía. No, esto obviamente también. Vamos a prepararnos al 50% de nuestra barrita. ¿Algo por acá? Sí. Era las balas que buscaba, pero es parte de... Aquí podemos volar. Vamos a la zona del osito. A ver si hay algo interesante. Oh, y se escuchó pasos de alguien. Uy, el pájaro, uy. Vamos a romper esto para tener un poco más de barrera. Hicimos de nivel, nice. Sí me apareció el indicador de movimiento, así que... Oh, eso fue mucho, mucha experiencia. Ah, me apareció por completar cantidad de misiones. Okay. Escucha música. No, please, no. Podríamos dar una vuelta en las corrientes a ver dónde nos lleva. Y justo está al borde. A ver, porque alguien me está observando. Supongo que... Oh, no, eso ya nos lleva fuera de la zona de confort. No, 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 por acá. Dame aquí para curarse.
cubre, que cubre, que cubre. ¿Eso fue llave? No, no fue llave. Por si las dudas, yo creo que en lugar de esto me llevo mejor las barritas. Oh, parece que adentro hay personajes que podemos contratar. Vamos a llevarlo. Vamos a contratar servicios. Guapa. ¿Por acá? Ahí está. Lo veo. Lo veo, lo veo y no lo creo. Ah, mira. Esto es mejor. Amiguito, quiero contratar de... Ah, no, es disparar tu objeto. Ah, yo pensé que era contratación. Ah. Nah. Escuchamos gallinita, pero... Cerramos esto. Y quiero ver si puedo darle esa gallinita porque... Digo, tengo la misión de cazar gallinitas con brillo. Tengo que tener cuidado de no quedarme aquí atrapado porque ya lo veo. Ay, 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 ay. Vámonos. Agarramos cosas acá y subimos por esta zona. Creo que con esto ya completé la misión, si no es que ya la había completado. Ah, creo que ya la había completado. Su fusil de disparo, no. No. Quiero mejorar la... El, así que la... La rareza de mi arma, pero creo que no estoy ni medianamente cerca de algo que me ayude con eso. Uy, uy, uy. Pues vas a tener que volar. Vamos a una zona que sea segura. Está. Gallinita, la ignoramos. Oh, entonces esa misión requiere que visitemos. Oh, parece que hubo. ¿Hay o hubo alguien acá? Ok, escuchan disparos. No bueno. Ni por dónde salgo, por acá salgo. No sé si ir a la zona de disparo sea buena idea, pero... Tenemos más munición. Pero antes de cualquier cosa, déjenme buscar... Ok, ¿qué es eso? No sé. No, lo que quiero buscar es si aquí donde estoy hay una zona para mejorar el arma. No, creo que ya no hay. Estoy fuera de suerte. Ah, oh, esas son las notas. Oh, ok. ¿Qué hacen en la basura? Ya están aquí y huelen horrible. Oh, sé que lo amas, mía, pero debes admitir que es un poco duro pero accesible. Sí, estaba pensando en otra cosa, pero digamos que ambos coincidimos en que es excéntrico. Ok. Y alguien está cayendo, sobrevolando esta zona. Porque dice que no haya podido mejorar mi escopeta. Otra verde, no me sirve. Sí, es lo mismo que la que tengo ahorita. Escuchan disturbios. Que okay, alguien se pilló a mi contrato. Bueno, quien tenía contratado.
Veamos si de pura chiripa vemos a alguien desprevenido. Lo cual no creo, ya estando en los últimos pasos. Ok, nos atinamos. Pues ya vimos a alguien por acá. Sabemos que hay alguien en esta zona. Vamos a bajar por acá. Aquí creo que alguien subió el árbol. Bueno, suena. Bueno, suena, pero no veo. Aquí gente. Paro por allá. Ay, ay. Estaría muy pro que viéramos a alguien por acá, pero no creo que vaya a pasar. Probablemente la mayoría de los que estamos ahorita, los 8 que quedamos, estamos confort en la zona donde estamos. Ando bien por los alrededores a ver si logro ver a alguien. Yo sé que alguien usó la... Este creo que es para subir. Alguien debe estar ahí en el árbol. Me imagino. Vemos si se va a encoger el círculo. Si tenemos que movernos o no. Ok. Por allá gente está batiendo. Oh, ahí. Alguien anda en las alturas. Parece que todos están por ese lado. De momento estamos en una zona confort, Todavía no se cierra. No se va a cerrar la zona por acá. Ay, digo, ¿qué son las? Siguen alguien batallando. Por allá en esa zona. No puedo ver. Ahí se escuchó más cerca. Igual vale la pena por este lado. Checar qué business. No veo a Naiden. Vamos a subir al árbol. ¡Ah! Llegó. Llegué. Ok, estamos bien altos del árbol. Ok, así ya vemos. Ok, salió volando. Oh. Ok, a ver, tirando de ahí. Y había dos gentes en el árbol, qué lindo. Tenemos que hay alguien por ahí, pero... Okay, le dimos. Y aunque se está quedando quieta, no la atino. Ando checando a la otra persona que está por acá, pero no la veo. Te está haciendo un duelo de carros. Creo que alguien viene por acá. La atino. Cuidado, me voy a caer. Ok, somos tres. El que está dando de vueltas en el carro. Está acá abajo y yo.
Tengo que verme por acá. Oh. Ok, mi buen único mandado, bienvenido. Alguien está curando por acá. ¿Alguien anda con vehículo, Kevin? ¿Cómo está aguantando fuera de la zona? Creí que había visto a alguien, pero no. De momento estoy en la zona segura. ¿El carro está por allá? Ok, estoy viendo el carro, pero... Pues que tienen curación infinita, ¿cómo van a aguantar? ¿Y ese amiguito cómo va a aguantar? Sé que hay alguien ahí abajo de mí. ¿En qué parte? No sé, pero hay alguien abajo de mí. Ahí está volando. Estoy al mero borde. ¿Qué vienes con ese cerdo? Ok, te veo. Hay alguien por allá. Ok, quedó rara la marca. Y es que hay alguien en carro, ¿qué business con esa persona? Yo creo que me lo tengo que jugar. No soy mucho de ser stal. ¿Cuántas? ¿Cuántas? No te veo. No puedo. Este está en ventaja, no puedo subir por ahí. Ok, alguien cayó. Oh. Ok. Ok, esto va a estar difícil. Nos quedamos nosotros dos. ¿Dónde cayó? Amigo, yo no puedo subir. Está por ahí. Ouchies, ok. Cuidado. Oh, no le di. Ah, no le di, quedé segundo. A temprano sí me ven, GG. Pues sí, me atrapó bien feito. Uf. Me atrapó bien, lo supo armar muy bien. Yo pensé que iba a dar tiempo de curarme y tratar de dispararle de nuevo, pero no, sí se bajó a tiempo. Pues bueno, dos no me parece tan mal. GG's. Ah, no me quedé con el nombre. Ah, Kupkaid. Algo así se llama el jugador. Ok, yo creo que nada más me he hecho una partida o dos más y yo creo que ya sería por este mini stream del día de hoy. Descansé un poquito los ojos. Bueno, chicos, recuerden que... Bueno, ahorita les muestro al final. Hay un mapa para ver el server de... Aunque no estés jugando. Entonces puedes ver si hay alguien conectado. Sí, y como cuánto has explorado del mundo actual del servidor. Una aplicación muy bonita, por cierto. Ahí te la muestro ya cuando vayamos terminando. Vamos a poner la música. Quizá, al menos en el mundo virtual eres el alma de la fiesta. Ahí checamos a ver si logramos ya la siguiente página. Oh, otro mensaje.
Sé que es difícil entender por qué tenemos que seguir luchando. Sobre todo cuando no ganaremos. Pregúntale a Jones sobre el proyecto Rompebucles. Cree que es confidencial. No es así. Ok. Sí, porque no deja de contárselo a todo el mundo. Eso me recuerda. ¿Por qué no extraes todo lo que sabe antes de que descubra lo que significa ultra secreto? Ahorita vamos a ver si tenemos alcance a esa misión. ¿Qué tenemos por acá? Granada de choque, lo cual ahorita no nos sirve para nada. La barrera sí nos sirve. Por acá podemos bajar, sí. Ok, tenemos para... Pam, pam. Wow. ¡Oh, me asustó! Pensé que era un jugador, pero no es un NPC. ¡Hola! Ah, pues sí, regálame uno de estos, please. Agradecido. Y nos tomamos esto. ¡Pap, pap! ¡Glu, glu, 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 glu! Ok, tenemos un arma. No con la que me vaya mejor, pero es un arma que me acabo. Si encontramos algo mejor, obviamente nos hacemos de esta. O tenemos escopeta. En lugar de esto. Aunque sea gris, como es montaraz, hace un buen de daño si la atinamos bien. Más montaraz. Una vez que si logramos subirle la rareza, probablemente nos tengamos bien poquitas balas. Ah, mira. Coquito, con esto ya subimos el máximo de barrera. Nice. Vamos a bajar por acá. Ok, parece que hay gente con nosotros. ¿Dónde? No la veo. Oh, ok, aquí ya vimos a alguien. Oh, ok. Ok, ¿se fue? Oh, ok. Bien, amiguito. No te me vayas. Sí, se fue. En serio. Ah. 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 Oh, hola. Se fue muy lejos. Hola. ¿La tiramos con esto? Sí, pero hacemos bien poquito daño. Hay una misión para hacer daño con su fusil. Ok, silencioso. Vamos a buscar a la gente. Eso probablemente va a ser que no... No nos vaya tan bien. Ok. Hola. Oh, ok, no le tiene nada. ¡Ah, sorry! Ahí está. Sorry, sorry, re sorry. Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, ¿dónde, dónde, dónde? Oh, muy amable, me va a dejar curarme, parece. No. Cayó uno. De nosotros aquí al lado, ok. Cuidado. Tontas, no te veo. Vamos a usar esto para movernos rápido. Gracias. Necesito curarme. Puedes subirte en modo bolita. Ah, qué nice. Nice. Aquí alguien subió por acá, parece ser. Ah, no, obviamente no, 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 no. ¿Qué está haciendo? ¿Cuántas, amiguito? Hay alguien por acá.
me acuerdo exactamente, ha de estar en el edificio, pero en qué parte. Ah, ok, lo vemos, está abajo. Llevamos esto. Que uso. Au. Wow, okay. Me quiero sin balas. ¿Se metió el edificio? No, sí. ¿Con quién está batallando? Voy a agarrar esto. No sé con él está batallando este amigo. No sé con quién. Ok, sí, estoy viendo. Duelo de entre tres. Wow. Ok. Duelo entre tres. Así de, Ok. Vamos a llevarnos obviamente esta. No tiene una mejor... ¿Cómo se llama? Escopeta, no. Ah, de hecho esta es escopeta. No. Creo que siento con martillo. Y es de que siento que esta es un buen, puede ser un buen daño de sorpresa, así que no quiero quitarme. Ah, por ahora todavía estamos en una segura. Casi, hasta eso no me fijé mucho en eso. Pero todavía estamos en zona segura. Montas, aquí estás. No, no quería. Aquí estás. Ok. De momento ahorita sigue siendo esta la que hace más daño de golpe. No tenemos por acá algo para... Ah, de hecho estamos en zona ultra segura. Aquí no sé de qué sea, pero vamos a ver qué tipo de tienda es. Oh, gallinita. Para la misión. Ven, amiguita. Nice. ¿Te falta un buen? Oh, ok, morado, gracias. Vende armas, ¿de qué estilo es? Nada, nada interesante. Tenemos más balas. Yo quería... Quería ver si teníamos una zona para... Para mejorar la escopeta. Si lo pudiera mejorar estaría todavía mucho más daño. Porque mira, todas las montañas acá son grises. ¿Tienes otro pollito por acá? Hola. Oh, tenemos dos pollitos. Nice. Ok, tenemos uno. Tenemos dos. Oh, mira, esta arma está mejor. Wow. Ah, me topó desprevenido. Ah, qué triste. ¿Qué? Juraría que le hice daño. ¿Por qué no tiene daño hecho? Ah, estaba modo cromo tal vez. Déjame checar si ya pudimos completar el pase. Bueno, la página del pase de batalla. No, no sé si junté ya suficientes estrellas. Necesitamos 40.
Ah, sí, ya tengo más que suficientes. Página 9. Ok. Para papá. La paradigma. Ok. Ok, digitalizado. Oh. Ah, esta Twin es la que usa la skin. Ok, entonces ya nada nos queda la página 10, que necesitamos 51 y nada más tenemos 16. Ya vamos a echarnos otra partita. Bueno. No. Sí, estamos nivel 93. Supongo que se espera que para el nivel 100 ya tengas las dos páginas. Ya nos faltan 8 días, chicos, para el evento final. Es el 4 o 5 de diciembre, que cae un sábado, si mal no me equivoco. Vamos a mover un poquito la pierna. También hay que hacer un poco de ejercicio con la pierna. Vamos a poner la música. Pa 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 hoy. Para pa 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 pa. Pasamos por acá. Podemos caer en el árbol. Why not? Oh, no. Y no he checado dónde tengo que hablar con el agente Jones. Se me olvida. Papa Gente está cayendo acá, no sé por qué. Aquí un árbol. En teoría este es mi árbol. Y el de allá quizá de quien sea, pero igual si nadie viene por él, pues nosotros lo luteamos. Ok, tenemos rifle de asalto, nada mal. No, pero todavía no. Primero estos para llegar a nivel barra 50. Y así estos. Ok, vamos a ver el otro árbol. Era por acá. Sí, aquí está. A ver si nos da algo interesante. Oh, no tiene fruto. Oh. ¿O sí? No, no tiene fruto. ¿En serio ya agarraron el fruto? Qué raro. Muy bien, ahora decisiones. ¿A dónde vamos? Podemos ir al arboleda aceitosa. A ver si encontramos ítems antes de que se empiece a cerrar la zona. Oh, de hecho ya empezó. Oh. Hay alguien en cabalgata. Sé que me estoy alejando un poco y me estoy acercando a la zona de riesgo, pero pues vale pena para obtener ítems. Ok, tenemos rifle de asalto, no lo necesitamos. Este nos puede servir ahorita de momento. Rifle de asalto. Su fusil no queremos. Ok, parece que hay disturbios de ese lado. Vamos a checar. Tiremos la roca por default a ver si le damos a alguien de pura chiripa. No creo, pero. Ya va. Sí, parece que hay disturbios. Sí, hay disturbios. Ahí tenemos esto. Así llegamos a la acción. Tenemos una tienda de armas. No veo nada.
A ver, okay, aquí la... Hace una que no instala. Ok, eso está raro. Tenemos... Oh, vamos a comprarnos esta. Ok, en lugar de esto llevamos esto. Ok, ok. Más munición de escopeta, claro que sí. Mira, qué bueno que venimos. Conseguimos más buena munición. Pero me tengo que empezar a mover, ya va a empezar a la zona en cualquier momento. De hecho, creo que voy a, si puedo, me voy a llevar ese carro que está acá afuera. Oh, mira, tenemos el buggy. Vamos, buggy. Vámonos. Uf. Se tiene ultra velocidad. Tiene 100 de aceleración infinita. Oh, ok. Vamos, zoom, 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 zoom. Wow. Se aceleró solito. Eso no lo puse yo. Solito hace zoom. Ok, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Marca signo de advertencia, pero no sé qué es esto. Ah, mira, este amiguito necesita una podada. Vamos a ayudarle a la persona que tenga este arbolito. Y al fin y al cabo nos da experiencia. Ahí está. ¿Tienes fruto? No, no tienes fruto. Oh. Yo se lavaba Minecraft con 500 megabytes de espacio, pero por pasar el tiempo pesaba 5.3. Pues ¿cuántos mundos tenías, mi buen, que pesaba 5.3 gigas? Tenemos cofre. Vamos a ver qué por acá. Varias que no ocupamos, pero igual las agarramos. Aquí tenemos que ver. Ah, no estamos en zona segura. Ah, mira, hay que ir al campamento. Yo necesito aquí. Aquí para acá. Ahí está la misión de... ¡Oh, jeez! La misión de historia por acá. Vamos. Tiene 3 mundos nomás. No pesaban mucho. No creo. Si tienes 5 gigas de almacenamiento, pesaban un buen. O tienes un buen de skins, un buen de cosas así. Aquí es la misión de Jones. Vamos a aprovechar que tenemos movilidad. Aquí está la zona de Jones. Pero ¿dónde está Jones? Es la pregunta mía. Jones. Ah, aquí está. No, no es, pensé que era el globo de un NPC, pero no. Ah, pues sí. Digo, ¿para qué necesitas tantos texture packs? Si necesitas depurar, mi buen. No necesitas tantos texture packs si no vas a usar tantos de golpe. Ah, ¿alguien sabe dónde está Jones? Mi querido... Ay, aquí está. Jones, mi querido amigo Jones. Hola. Ah, le hemos dado, ok. Hola. ¿Echamos a alguien? ¿O fue en donde pasó Jones? Bueno, este es este amigo, pero... No puedo hablar con él. No hay otro NPC que se llame literalmente Jones, nada más. Aquí que venden. Igual la Evocromo azul, no sé. Usaba de 3D, luego cambiaba a multipixel, luego a 3D, de 256 y todo. Ok. Muchos.
Oh, tengo que comprar más objetos. Hicimos una misión. Nice. Supuestamente aquí es donde tendré que encontrarme con el agente Jones. Digo, me encontré con un Jones, pero no sé si era el adecuado. Puede ser que no. Oh, amiga. Me asustaste. Ah, aquí estás. Hola. Encuentra el código de acción en un laboratorio de... ¿qué? En alguna batalla tengo que encontrar un código de activación. Súbete, mi buen Jones, sube. ¡Sube! No, no, no se sube. Freno de mano, nena, activar la cámara, mantener presionado, activar el trabajo radio, 7, no. Ok, mi Jones. Espero que me pueda seguir el paso. ¿Este cómo sirve para subir y bajar el elevador? Ah, cepillín. ¿Cuál elevador? ¿A qué te refieres? Man? Ah, me estampé. Vamos por esta zona. Para Minecraft, no sé si tengo ese plugin, no creo que tenga ese plugin, no sé para qué tipo de elevador sea. Gracias por el cepillo, mi buen Aaron. Oh, que me hizo voltearme. De momento estamos seguros. Ah, es acá. Ok, ya sabemos dónde. Sigue la historia, vamos. Llegamos, ¿verdad? No sé dónde el carro, ¿verdad? Hace giros ahí medio raro. Oh, se hundió nuestro carro. No aguantó. Ok, hay que apresurarnos. Podemos subir por acá. Oh. Alguien está haciendo Rocket League con un carro. Ok. Ah, digo, no sé si tenga un mod que haga eso, mi buen. Así no sabría decirte. Mi es por acá. Oh, alguien está acá. Vaya, me interesa la historia. Corre. Montandas. A ver si acá adentro. Examinar código. Ingresar el código. Oh. Ah, no vi qué código era. Alguien está bajando a mi Jones. Ah, no, está disparando. No le puse atención al código. ¿Qué es esto de telesuministros? Ah, creo que hay un suministro acá. A ver, ¿qué cae? Ryo, y si tuvieras un seguidor que tenga todas las insignias, ¿qué le dirías? No, pues toda mi apreciación, porque imagínate tener todas las insignias. No cualquiera lo hace. Así de, déjame invitarte un trago. Ah, no. No sé, esto cómo se puede... No era el código. A ver, le ponemos 5. 5, 2, no. Entonces 5, 7, no.
Oh, me asusta mi NPC. 5, 3, 8. 5, 3, 8. 5, 3, 8, 7 no. 5, 3, 8, 6, 1. 5, 3, 8, 6, 3. 5, 6, 8, 6, 1. No. 5, 3, 8, 6, 3. No. 5, 3, 8, 6, 4. ¡Ah! Buen trabajo. Jones querrá ver esto. Esperar órdenes. ¡Oh! Hay alguien por acá. ¿O es mi NPC? Por acá. Oh, hola. Acá arriba. Ok, eso estuvo raro. Y mira, si había gente acá, ni en cuenta. Ok. Esa no me la esperaba. Y eran dos, así que casi estábamos en problemas. En lugar de esta amiguita voy a usar esta plataforma por si necesitamos salir volando. Que de hecho parece ser que va a ser la opción. Oh, mis escopeta de bocromo morada. ¿Qué? Ok, mejor. ¿Cómo que no? Me colgó. ¿Cómo no? Alguien está cayendo por acá, pero no me interesa, tengo que salir de aquí volando. Wow. Ah, en serio, venía uno atrás del otro. Ah, qué triste. No lo lanzó bien. Ahora sí. Sale volando. No vi cuántas estrellas obtuve, pero no creo que sea suficiente. Vamos a hacernos una más y ya, chicos. Terminamos el stream. Les muestro lo de la aplicación del mapa. Y terminamos la sesión por el día de hoy. Hay que hacer algunas cosillas fuera de casa. Estuvo cerca, pero no cigar. Si hubiera tenido algo para curarme o salir volando más instantáneamente, yo creo que habría ido mejor el asunto. Pero bueno, completamos la historia. Ahorita que entremos al siguiente mapa, me deberían dar más historia. Y creo que eso me va a dar más experiencia. Y con eso probablemente ya obtengamos la última página. Que tengamos a Gwen, se llama, de Spider-Verse. Vamos a poner la música. Un poquito más. Ahí está, todo bien. Todo explota de emoción. Vamos, únanse al baile. Modo sexo permitido. Ok. Primer aviso. Eso tienes que ponerlo si logramos muchas kills de golpe.
Y ya no logramos ni una en esta, ¿no? Modo admin. Oh, ya casi tenemos la misión. Bien, eso es todo. Carta sobre la mesa. Mía, ¿sigues dentro? La alianza provisional sigue en pie. Tengo todos los datos del científico en mi unidad cuántica. Soy inmortal, así que... la verdad no tengo nada que perder. Salvo por su existencia, lo cual no es poca cosa. Oh. Necesitamos sumarnos a la energía de la isla con estas anclas de sintonía del punto cero. Tenemos que ponerlas en sincronía. En cuanto fijes tu ancla, envíame una señal para colocar la mía. Ok. Tienes que buscar un ancla, ahorita vemos en qué parte del mapa está. Orbitamos alrededor de nuestro querido arbolito. Ok, empezamos. No sé por qué siempre empezamos con este. No me agrada este. Esta arma tanto. No soy muy bueno. Obviamente esta semilla no la usamos porque queremos dejar aquí nuestro arbolito. Pues si a alguien más le sirve, pues ahí lo dejamos. No había otro árbol ahora alrededor, ¿verdad? Ah, qué raro. ¿Qué tenemos acá? Más balas de estas. Ah, mira, tenemos una acá. Vamos acá de este lado. No sé si vayamos a lograr aguantar esta partida, pero por lo menos hay que tratar de hacer la misión. Imaginación, estaba como que vibrando la... ¿Qué? ¿Un terremoto? ¿Qué vienes? ¿Sí? No, imaginación, está vibrando el mapa. ¿Qué vienes? ¿Quién es el King de Goku? No, mi buen, cuando salió la de Goku fue cuando tuve lo del incidente de mi pierna y ya no entré a Fortnite, pues ya no la compré. A ver si vuelve a salir, si no, pues ya ni modo. Si no, no la pude obtener, mi buen. No, mira, alguien ha descuidado su arbolito, vamos a ayudarle. Mira, ya tiene. Oh, nice. Más balas de escopeta, tal vez. No, pero tenemos esto. Ok. Vamos a agarrar aquí todo lo necesario. Pero sí, está, el mapa está temblando. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vamos a poner... este lo dejamos de último porque igual y nos sirve como arma final. Si encuentro una escopeta mejor, la vengo a mejorar. Terremoto en el Fortnite, ¿cuánto realismo? De hecho. La munición de escopeta, nice. Tenemos un poco de orito. Nice. Ya que subimos de nivel, Yo creo que si aguantamos los 20 en esta partida, igual si lo logramos. Ah, aquí iba a ir al ancla, se me olvida. Se me olvida, aquí voy a un ancla. Oh, arma a distancia, igual y sí, Igual y si en lugar de este. No, de hecho en lugar de este. Ok. Oh, sigue. Ok. Espérate, no sé, una gallinita. Sí. No sé qué arma es. No pudimos agarrar. Olvídala. Tenemos otra gallinita por acá. Ok, rifle salto dorado. Nice. Sí, temblando. No, ya no está temblando. Parece que nace en esa zona. No sé si
hay algo que tenga que ver con el evento final ya de la temporada. No estoy muy seguro. Oh, ¿qué es esto? Ah, aquí está el ancla, tenemos que bailar. Ahí está. Para, para. Ok, ¿dónde está el otro ancla? Oh, está lejos de mi área. Ah, me cepillo. Podría tratar de correr hacia ahí, pero no creo que me vaya a ir bien. ¿Qué tenemos? Ay, pensé que había visto un arma dorada, pero no, era la, era el money. Money, money. Ah, pues ahorita estamos en buena zona, de hecho. ¿Podemos bajar con este carro? Sí. Cuidadito. Vamos por acá, vamos a ver qué tenemos aquí. Más munición. Subimos de nivel. Casi, con este ya subimos. No, no, no subimos. Oh, ok. Vamos a agarrar esto. Llevarnos nuestro carrito. ¿Me disparan a mí? ¿O es una bala perdida? Ah. Muchas balas perdidas, pero... Ok. Arriba, arriba. No, abajo. No, arriba. No sé. Están disparando por acá, pero... Ok, alguien se va volando. Interesante el asunto. Tengo que agarrar el que trae recursos. Estaba acá abajo, si me acuerdo. Ahí está. Vamos a pedir armas y recursos. Va a caer en el techo, en teoría. Por acá. Ah, tenemos unas montaraz. Pero no hay aquí para mejorar armas, ¿sí? No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me espantó! Este amiguito sí me espanta. ¡Oh! Ok, nice. Yo creo que es lo único que puedo rescatar de esto. Me ¡hola! Ok, me llegó alguien de... Vamos a usar esto. Estoy bien cansado. Bueno, estoy aquí checando otras cosas. Y te llega alguien. Ay, ay, de la madre. Vamos a agarrar esto. Vamos a ponernos escudos. Ay, es que suerte sobreviví eso, ¿eh? Creo que no es porque tenía la escopeta morada, ¿sí, no? Ah, me gustaría llevar este... Ah, de hecho podemos poner la plataforma y ya nada más nosotros vamos volando. Ahí está. ¿Hay un lobo siguiendo a alguien? Oh, un cerdo de los pro. Ok,
que cuando sea necesario ya podemos salir volando. Y si queremos zona segura, ¿dónde nos iríamos? Yo creo que directamente al árbol de la realidad. Vámonos, de una vez. Creo que no voy a llegar hasta allá, pero... algo podría hacer. Vale, sigamos obteniendo recursos. Oh, también falta registrar un montón de cofres para esa misión. Bueno, me oculto un momento para que nadie me encuentre. Nadie encuentre mi pesar. Creo que aquí es un buen lugar para ocultarse. Perdón. Siento que me mandes en mi celular, porque es que no sabía aquí. A partir de cuando fue la cosa que nos dieron el trabajo. Me recibieron el voto, pero a partir de cuando lo sé. Es que no me acuerdo. Del día anterior, sí. Pero tú mandas, me mandas nota en cuanto puedas. ¿Qué? Me mandas por favor la imagen para que se lo donde sí se ve. ¿Por favor? ¿Me dieron por 14 días, verdad? 14 días. Creo que sí. No, no puedo llegar por allá. De momento esta casita puede ser un buen lugar para quedarnos. Se cerró hasta esta zona. Así esta zona. Ok. Escucho pasos. Te veo. Aquí te veo. Ok, no pude saltar bien. Se va nadando. Ok, no le damos. No sé si sea buena idea seguirle. Ok, no, le damos un poquito de daño. Le va muy poquito. Ok. Ok. Igual si vale la pena, debemos subirnos al árbol de la realidad, ¿eh? Pues subimos por acá. No. Por aquí hay subida. Aquí parece que alguien pereció. F. Aprovechamos a agarrar munición. ¿Por dónde subimos? Veamos si vemos a alguien. Nope.
Quedamos 6. ¿Qué pasa por allá? Ahí bajó un cerdito, parece. Hola, te veo. No le doy, obviamente. 3 pasos por allá. Aquí lo veo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí le di! No pensé que le fuera a dar. Ya cayó alguien más. O sea, no estaba por acá, tal vez está por acá. ¡Oh, hola! Okay. ¿Qué viene? ¿Cómo, ¿cómo es que no le doy? Ahí está. Ok, cayó. Ok, qué business. Digo, ¿cómo es que no le estoy dando por ahí? Yo creo que le estaba atinando a la madera. Nos quedamos, creo que la persona que vimos por allá, alguien que ha de estar por acá y su servidor. ¿Será este el stream de la victoria? Bueno, la última partida. La verdad estoy en una buena posición. Que no vea nadie. Oh, 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 hola, hola, hola. Hola, amigo Yeti. Gracias. Agradezco la sinceridad, saber dónde andas. Ahora vamos dónde está. Sí, lo veo. Sabemos dónde está uno. Nos falta el otro. Oh, 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 oh. ¿Ahora por dónde? ¿Dónde? No lo veo. ¿Ahora está abajo? Me voy a quedar sin barreras. No hay por acá, ¿verdad? No, no hay. Ah, sí, si lo vemos de este lado es prevenido. No lo veo. Vamos a ver el escudo burbuja. ¿Qué convocó algo ahí? ¿Convocó o alguien lo puso ahí? A ver, vamos a poner. Vamos a poner la burbuja. Creo que no puedo disparar desde acá adentro. Ok, se ve. Sí, no. Hasta que se acabe la burbuja no podemos hacer nada ninguno de los. Ok, sé dónde está uno. Digo, no, lo malo es que no sé dónde está el otro. Está por acá, está ocultando bien. Siempre que salgo de ahí, sale de su escondite. Ok, ya se acabó la bruja. ¿En serio? No. Vamos por esta cosita. Vamos. Wow, cuidado. Vamos a curarnos. Uf. Ok, nos pudimos bajar a tiempo. Uf. Ok. No le doy.
Wow. Tenemos a buen David, gracias por el like, te lo agradezco. Ok, veo al otro. Creo que me conviene mejor ir por el otro. Ok, nos quedamos los otros dos. Oh my god. La pregunta del millón, ¿podemos lograr que se baje? ¿O ya bajó? Sé que estaba de este lado, pero... Oh, ya lo veo. Duelo de... ¡No, me va a tirar! ¡Oh, lo logramos! ¡Lo logramos, chicos! ¡Lo logramos! Una victoria, por lo menos, en este stream. Pa, 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 ra, pa. Vamos a salirnos, vamos a terminar el stream por el día de hoy. Y a ver si logramos para la página final. No creo, pero... Nice. Por lo menos terminé una partida en ganada. Ahí fue una... Casi pensé que no lo iba a lograr porque me quedé recibiendo mucho daño de la zona. Tenemos 26, no, pues obviamente me faltan un buen tanto para la última. Pero bueno, acabamos el stream en buena nota. Déjenme... Les muestro rápidamente lo de... Que les digo del mapa de Minecraft. Y con eso terminamos el stream del día de hoy, chicos. Vamos... Para eso hay que ir al Discord. Acá. Pueden entrar a la sección de Minecraft Adventure. Nada más le das aquí en mensajes fijados. Y aquí está la dirección del mapa. Entonces esto lo va a abrir. Ponemos esto acá. Y... esto déjenme ponerlo acá así. Como pueden ver, aquí está el mapa. De hecho, vemos que está Hooker conectado. Vamos a mandarle... Desde la página puedes mandarle mensajes a la gente. Vamos a ponerle aquí. Hooker. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Ya le mandamos mensaje. Dice, bueno, ahí está cubierto por lo de la música. Pero mira, ahí está la zona de mensajes. Ahí está. Entonces, creo que es el único que está ahorita. Sí, nada más está él. Qué bueno. No ando en el server. Pero de todos modos, saludo. Ya, así puedes interactuar con la gente aunque no estés conectado en el servidor. Y puedes ver. Y digo, puedes checar cuántos has explorado del mapa, del mundo. Por ejemplo, estos cuadros que no cargan para nada. Aquí sí que nadie ha visto este pequeño chunk. Pero me parece un buen aditamento. Digo, si no quieren entrar al Discord, nada más tienen que recordar esta dirección IP. Con eso pueden acceder al mapa. Fácil y sencillo. ¡Ah! ¡Terminó mi directo! ¡Ah! Gracias, muy bien. Yo que... Joker, te lo agradezco de todo corazón. Ah, no sabía que estaba sacando en directo. Ah, mira. Pero bueno, les muestro. Así está el mapa, si se puede... Por cierto, les recuerdo que ya está activado el modo de... Para que pongan su zona para que nadie destruya su edificio. Es el primer cofre que pongan en el mapa... porque desde que activé el mod, o con una pala dorada pueden hacer su área para protección. Con eso, espero que les ayude mucho. Pero bueno, chicos, me desconecto por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado, sabes, por todo corazón. Sin más, me despido, soy su amigo Rushi. Les deseo buenas tardes, provechito, están comiendo. Y sin más, nos vemos en el próximo stream. Descansen, nos vemos. Bye bye.